empezar este solemne acto, por favor. Invitamos a las autoridades de nuestro colegio a ubicarse y les damos los buenos días a todos y a todas. Muy buenos días, señor sostenedor don Luis Rojas Meneses, señora directora Sandra Hernández, señor inspector Cristian Martínez, señora Silvana Lobos, inspectora jornada tarde, señora Patricia Barraza, jefa de unidad técnica, señores profesores, queridos alumnos y apoderados. Nos reunimos hoy en esta ceremonia preparada por las educadoras y estudiantes de pre-kinder y kinder para despedir con satisfacción y cariño a una nueva generación de estudiantes de cuarto medio 2022, que culminan una etapa de estudios para dar un nuevo paso en sus vidas. Nos ponemos de pie para entonar nuestro himno nacional. Pero lograron sortear muchos obstáculos, así que de verdad, felicitarlos.
de partir, de dejar atrás el uniforme y la insignia de nuestro querido colegio, que llevarán por siempre en sus corazones. Emprender nuevos caminos siempre implica una despedida. Entre emociones que se mezclan, nuestro colegio sabe que el momento de partir ha llegado. Hoy debemos abrirle las puertas, pues es hora de que desplieguen esas alas por las que tanto se han esforzado durante estos años. Tenemos la certeza que hemos puesto todo lo mejor de nosotros para entregarles una buena educación, que les sea útil para continuar estudiando, pero por sobre todo, que les dé visión y valores para orientarse en los años venideros. Para continuar esta emotiva ceremonia, los más pequeños de prekinder, dirigidos por sus educadoras Isabel Coñajagua y Suni Góngora, han preparado una hermosa presentación llamada Un Mundo Ideal. Un aplauso para ellos, por favor. Contigo, a tiempo.
Siguiendo con nuestra emotiva ceremonia, un compañero de kinder ha querido leerles unas palabras para él y para todos los pequeños de kinder. Ha sido una gran travesía lo de aprender a leer. Está comenzando recién, están dando sus primeros pasos y Eliam ha querido leerles unas palabras para ustedes.
continuar con nuestro acto, invitamos al profesor de cuarto medio, señor Víctor Lobos, quien le dará la despedida a sus alumnos.
Amado. Amado.
Aprovechen cada día. No dejen que termine sin haber crecido un poco más, sin haber sido felices, sin haber alimentado sus sueños. Nunca dejen de soñar. No se dejen vencer por el desaliento. Caminen por la vida sin pensar en los obstáculos. Ahora sí, es tiempo de despedirnos. Recién comienza el camino y deben volar. Dicen que así es la vida, que se hace camino al andar. Les decimos hasta pronto. Sentimos que algo ha terminado. Seguramente debe ser porque algo está por comenzar. Mucho éxito en esta nueva etapa y hasta siempre. Le pedimos al señor Víctor Lobos que les venga a hacer entrega de un pequeño presente que les hemos preparado desde la dirección del colegio y las educadoras y técnicos de los pequeños. Magdalena Mena. Paloma Muñoz. Yasmín Marambio.
Sebastián González. Ninoska Neira. Felipe Troncoso.
Thank you.